Aquí tenemos la masa y ahora, una vez integrados todos los elementos, vamos a amasar. Ahora echamos un poquito de aceite, porque como ya harina no hace falta, para que no se nos peguen las manos, echamos un poquito de aceite y seguimos amasando un poquito más, hasta que la masa tenga un poco de liga y no se nos peguen las manos. Thank you.
Bueno, amigos, tenemos aquí la masa. Y aquí tenemos la bandeja con papel sulfurizado para meter al horno. Y ahora encendemos el horno. Lo vamos a poner a 170 grados aproximadamente, ahí. Ahora, en la mesa echamos un poquito de aceite. Cogemos una porción de masa de aproximadamente unos 50 gramos. Bueno, amiguetes, han salido 7. Ahora las vamos a dejar que fermenten un poquito y luego las vamos a bañar con un poquito de aceite y con azúcar. Así que vamos a darlas una media hora aproximadamente o 20 minutos y seguimos. Bueno, amigos, después de 20 minutos vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a bajar un poquito aquí. Así. Y ahora le metemos los deditos, que esto es para que se meta el aceite aquí dentro y el azúcar y se quede fijado. Ahí. Ahora echamos aceite, un buen chorrazo, así. Y azúcar. Y esto lo vamos a dejar fermentar una hora más a temperatura ambiente, que esté calentita. Si es en invierno, pues no, hay que meterlo en la estufa un poco. Esperamos, como ahora es verano casi, bueno, es primavera, lo vamos a dejar una horita a temperatura ambiente, a unos 20 grados. Bueno, amiguetes, han estado una hora fermentando. Se han puesto un poquito más gorditos y ahora los metemos al horno. Buah, chaval, esto está ya para sacar. Bueno, amiguetes, esto está listo. Así que en cuanto se templen un poquito, los vamos a colocar en su plato, que está aquí. Babollas de naranja. Súper ricas para el desayuno de mañana. Mira cómo está esto de blandito. Y mira cómo está. ¡Oh, que me quemo! ¡Oh, que me quemo! Gracias.
Tú a la hora de la